¿Qué tal, mis amigos? Y les vamos a contar qué pasó en el Congreso de la República en este día. Pues en este día se conocieron algunos otros temas, algunos más interesantes que otros, de verdad, temas que interesan a todos los guatemaltecos, y uno de esos es que se aprobó un punto resolutivo para pedir que se expulse a todos esos colombianos que cobran el préstamo diario entre 30% y 40% de intereses a las personas que hacen préstamos de baja cuantía. Así que el Congreso de la República le está pidiendo al ministro de Gobernación, a las autoridades, que haga una redada en cada uno de los municipios en donde hay alta afectación de esta gente que anda entre los mercados, entre las colonias, haciendo préstamos, pero que si no les pagan, a los pocos días extorsionan, incluso matan a las personas que recurren por necesidad a hacer estos préstamos. Así que desde el Congreso de la República le estamos dando seguimiento a este tema. No se deje, así que si usted mira a uno de esos prestamistas diarios, denúncielos, porque el Congreso de la República en esta tarde aprobó un punto resolutivo en favor de todos aquellos guatemaltecos que han sido víctimas de estos abusadores, de estos prestamistas usureros que tienen a los guatemaltecos de rodillas por la necesidad de un préstamo diario y por los altos intereses que estos cobran, pero también mucha responsabilidad tienen los bancos, las cooperativas, las financieras, en el sentido de que no son accesibles los créditos y que ponen muchas trabas para un crédito. Así que desde acá estamos observando y ya sabe, denuncia a esos usureros y no se deje. Hasta la próxima. Comparte este video y dígale a más gente que nos apoye en esta lucha. Byron Rodríguez, diputado por el departamento de Quetzaltenango. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.